Ya somos 27 en la audiencia. Vamos a grabar. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida. A los conversatorios de WITEF 2021 organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Soy Alejandra Ávila, encargada de comunicación y vinculación con el medio de la PEC. Agradecemos el interés y asistencia a nuestros conversatorios, los cuales muestran el quehacer e investigaciones de nuestros académicos, académicas, profesores y profesoras de nuestros programas de magíster, doctorado, diplomas y cursos de especialización profesional que se imparten en nuestra escuela de posgrado. La charla de hoy se llama NLHPC, el Laboratorio de Supercómputo de Chile. Está a cargo del profesor Jaime San Martín. Yo les cuento que el profesor Jaime San Martín Aristegui es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, de nuestra facultad. Es doctor en estadística en la Universidad de, ayúdame acá, Jaime, si lo digo mal, Purdue, Estados Unidos. Actualmente es académico del Departamento de Ingeniería Matemática en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Ha sido director del Centro de Modelamiento Matemático, al cual es investigador y pertenece también. Y actualmente es el director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, NLHPC, de la Universidad de Chile, perteneciente también a la Universidad de Chile. Así es que dejo con ustedes al profesor Jaime. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat, pero al final de la presentación abrimos los micrófonos y hacemos las consultas directo. Bueno, también nos va a acompañar, nos está acompañando Ginés Guerrero, quien es, bueno, ahí Jaime lo va a presentar, pero también lo saludamos. Adelante, Jaime. Ok, muchas gracias, Alejandra, por tus bellas palabras, además. Primero, me equivoqué de charla, porque si era sobre la investigación o desarrollo que hago, debería estar hablando de otra cosa, porque de computación de alto rendimiento sé muy, muy poco. Más bien vamos a centrar la charla en de qué se trata este Laboratorio Nacional de Supercomputación. Y el verdadero experto en supercómputo es nuestro querido Ginés Guerrero. Es un español que dejó su patria hace ya 8 años para instalarse en Chile, como muchos extranjeros, a hacer grande este país. Ginés nos va a contar en breves palabras, entre medio de la presentación que vamos a hacer, en qué se trata el HPC, cuáles son los fundamentos, y qué máquina tenemos instalada en Chile. Y si hay alguna pregunta precisa, bueno, yo espero que Ginés sepa contestarla, porque yo creo que no voy a ser capaz de contestar muchas de esas preguntas. Déjenme compartirles una presentación. Está por acá. Para compartir eso. Como siempre, el Zoom molesta en esta cosa. Así que vamos a tirarlo para allá, para un lado y para otro, hasta que deje molestar. A ver. La computación de alto rendimiento, estoy mirando un poquito hoy día, nace en los 60 en Estados Unidos, con los computadores Cray, como un desafío para tener computadores que sean capaces de realizar simulaciones y cómputos de un nivel más sofisticado en tamaño y en volumen, mayor que los computadores que existían ya en esa época. Y los primeros computadores eran vectoriales. Con el correr del tiempo, los computadores paralelos han ido ganando y ya desde los 80 probablemente superaron a ese tipo de infraestructura. ¿Cuándo llegó a Chile el primer supercomputador? Es difícil de decir, difícil de definir lo que es un supercomputador, ¿no es cierto? Pero yo no me conozco muy bien la historia.
la computación llegó a Chile en los 60 también, así que cuando en el mundo se estaba empezando a hablar de supercomputación, en Chile empezaba a llegar el computador, así que estamos corridos unos 40 años, a lo mejor, y espero que menos. Este laboratorio nació como una necesidad que reconocimos al interior del CMM, y con una red a esa altura, estoy hablando de principios de los 2000 probablemente, de una serie de grupos a lo largo de Chile que necesitaban ya capacidad de cómputo más allá de lo que se tenía en los computadores de escritorio o las pequeñas máquinas que teníamos por aquí y por allá en Chile. Y hacia el año 2010 el Estado levantó fondos para comprar infraestructura mayor en varias áreas, y una de ellas era computación. Y nos juntamos unas 8 instituciones, más Reuna, o sea, éramos como 9 instituciones. Estaba la Universidad Católica, la Santa María, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Norte, la UFRO, la USACH, nosotros, y probablemente se me esté olvidando alguno, para presentar un proyecto colaborativo y adquirir un computador para esa época ya importante para Chile, instalarlo y dar servicio. Entonces, lo que voy a hablar yo, o lo que va a hablar Ginés, es más bien de servicios de alta computación más que investigación de alta computación o investigación que usa HPC, porque eso está distribuido a lo largo de todo Chile a través de nuestra red, con cerca, no sé, de 400, 500 usuarios a lo largo de todo Chile, en distintas áreas, y vamos a ir mostrándole un poquito la estadística. Hoy en día, esto es lo malo del Zoom, que no interactúa bien, hoy en día nuestra misión es consolidar una infraestructura de cómputo que sea capaz de dar servicio de alto rendimiento a la demanda nacional, tanto científica, que es nuestro principal foco, pero también a la industria y al sector público. Y hemos puesto un foco importantísimo en el sector público en los últimos años, invertido muchas horas de trabajo para llevar esta nueva herramienta también al sector público, y el sector público ha reaccionado bien. Ahí le mostraremos algunas estadísticas. Y como visión es ser un centro de supercómputo competitivo en el mundo, sea lo que eso signifique, porque vamos a ver algunos datos que dicen que somos muy, muy pequeñitos. Bueno, la red hoy día tiene formalmente 27 instituciones, o sea, 27 instituciones a lo largo de todo Chile, como pueden ver desde Arica hasta Punta Arenas, que han declarado querer ser parte de esta red, que nos apoyamos mutuamente. O sea, ya llevamos varios años postulando a una serie grande de fondos, que principalmente los provee el Estado a través de la NID, donde no es raro que nos presentemos 25 o 26 instituciones, muy entusiasmada la gente, con un apoyo enorme desde las estructuras administrativas de las universidades, no solamente los académicos, sino que los vicerrectores están muy involucrados. Así que yo diría que esto se ha transformado en una red, más allá de la red de interconexión que provee Reuna y de la red de que permite usar este supercomputador, es una red humana muy, muy potente, con mucha confianza, y hemos roto algo que es difícil de romper en general, en esta lógica de la competencia. Es difícil que las instituciones y los investigadores e investigadoras colaboren, pero nos hemos dado cuenta en Chile que hay ciertas cosas que, si no colaboramos, no tenemos ninguna posibilidad de competir. Y una de ellas es el usar un supercomputador. O sea, si cada institución quisiera tener un supercomputador, eso sería irrealizable. Le pido a Ginés que abra su micrófono, yo voy a cerrar el mío, y nos cuente de qué se trata un poco todo esto, desde el punto de vista más técnico, cuáles son los desafíos que vislumbramos, etc. Por favor, Ginés. Ginés, sí, gracias. En paréntesis, es doctor en computación, y él trabajó en mejorar el rendimiento de programas y de software y de algoritmos
usando supercomputación, así que conoce muy bien de cerca, ha publicado en el área, y desde hace 8 años es nuestro flamante director. Dale, Ginés. Ya, muchas gracias, Jaime. Igual, bueno, primero buenas tardes a todas y todos. Gracias, Jaime, por permitirme poder hablar unos minutos. Igual, obviamente, no voy a tratar de robarte demasiado tiempo. Yo principalmente quiero comentar algunas cosas. No voy a entrar tampoco en muchos tecnicismos, pero igual voy a estar más que disponible para cualquier pregunta que se haga en el chat o a posteriori en el conversatorio. Así que podéis contar con preguntar cualquier cosa, cualquier duda o profundizar más en los conceptos que voy a contar, que como digo, igual van a ser, por así decirlo, bastante simple en este caso. Voy a tratar de hablar de manera más simple y más general. Bueno, lo primero es partir con qué es el cómputo de alto rendimiento, o HPC por sus siglas en inglés. Podemos encontrar muchísimas definiciones, pero al fin y al cabo, cuando uno ve un supercomputador, ¿qué es un supercomputador? Un supercomputador es un conjunto de muchos computadores más pequeñitos que se unen de una manera especial para resolver un problema de manera conjunta. Y ese problema es un problema que normalmente no se puede resolver en un computador normal por su tamaño, porque efectivamente no tenemos a lo mejor la capacidad de memoria RAM de nuestro computador, el que tenemos a la mano, o por la velocidad. La velocidad también es un factor muy importante cuando uno está hablando de la supercomputación. Un ejemplo que es bastante visual es el pronóstico del tiempo. Es decir, si nosotros queremos ver el tiempo que va a hacer dentro de un mes o dentro de 2 semanas en Santiago, y la simulación que nosotros estamos lanzando para obtener ese pronóstico tarda 3 semanas, no tiene ningún sentido correrla. En cambio, si esa simulación la tenemos en 2 días, ahí tenemos una información muy valiosa. Entonces, la velocidad es importante cuando uno está hablando de un supercomputador. Y hay una capa que también es importante, lo estoy mencionando al final, pero igual es muy importante, y es el software. No solo hay que mirar la parte firmware, no solo hay que mirar el hardware, la parte software que está por encima de ese hardware es muy importante que esté optimizada, que pueda sacar el máximo rendimiento de la arquitectura subyacente, la arquitectura hardware, para poder obtener el máximo rendimiento. Siguiente, Jaime. Y hablando de software, de la capa software, hay un concepto que es súper importante cuando uno está hablando de cómputo de alto rendimiento, y es el paralelismo. Quizás los que... yo he visto algunas caras jóvenes, igual en el... por lo que veo en las imágenes, o sea, quizás los más jóvenes no lo hayan vivido, pero la mayoría, yo creo, de los que estamos acá lo hemos vivido, como cuando nosotros íbamos a comprar un computador. Un día estaban a unos pocos megahercios, al año siguiente estaban al doble de megahercios, 1 gigahercio, 2 gigahercios, 3 gigahercios. La frecuencia del procesador iba aumentando muy rápido, y eso es algo que parecía que no iba a parar nunca. Efectivamente había un crecimiento muy rápido respecto a la velocidad, respecto a la velocidad del procesador, a la frecuencia del procesador. En algún momento, no voy a entrar en detalle con la ley de Moore, ya sé que muchos la conocéis. Efectivamente, en algún momento se ve cómo la frecuencia del procesador no aumenta más, prácticamente se mantiene estática, y los fabricantes de procesadores se la tienen que ingeniar. Hay que seguir vendiendo, que es lo que hacemos, no podemos complejizar aún más el chip, el procesador tiene unos ciertos límites. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, entonces, si no podemos aumentar la complejidad, ¿por qué no ponemos 2 núcleos más simples dentro de una misma pastilla? Ya, perfecto, ahí sale el dual core, y efectivamente hoy día nos encontramos que tenemos máquinas que tienen 16 núcleos en un procesador de estar por casa. Ni siquiera estoy hablando de una máquina más potente, o si entramos realmente en máquinas más potentes de un centro de cálculo, podemos encontrar 128 núcleos en una única pastilla. Entonces, realmente nos encontramos que el número de procesadores, el número de núcleos de cómputo que tiene un procesador va aumentando muy rápido. Y tenemos muchas máquinas en un supercomputador que se unen, como decía antes, para resolver un problema de manera conjunta. Entonces, si sumamos todas y multiplicamos los núcleos que tiene cada máquina por todas las máquinas que podemos juntar para montar un supercomputador, hablamos de miles de millones de núcleos. Ahora bien, ¿cómo sacamos el rendimiento de estos núcleos? O sea, es una gran pregunta, y efectivamente las aplicaciones tienen que ser paralelas, las aplicaciones tienen que ser capaces de dividirse en trocitos para poder dividir esa data en distintas unidades de cómputo y entre que ellas colaboren para resolver el problema.
Aquí se ve en esta slide, para ver más gráfico lo que estaba comentando antes, podemos ver una imagen. Imaginemos que sobre esa imagen tenemos que aplicar un filtro y solo tenemos una unidad de cómputo. Y cuando nosotros aplicamos ese filtro, nosotros tardamos 9 horas en obtenerlo. Ahora bien, si nosotros tenemos al final un supercomputador, tenemos muchas más máquinas, ojalá que al final nuestro algoritmo, nuestro programa sea capaz, podamos adaptar nuestro programa y nuestro algoritmo para hacerlo paralelo, para que al final no solo tratemos una única imagen, sino que esa imagen la dividamos, en este caso, si tenemos 9 unidades de cómputo, en 9 trozos exactamente iguales, y cada una de estas unidades de cómputo se encargue de procesar cada una de estas áreas de la imagen, de tal manera que si tenemos 9 unidades de cómputo, tardemos 9 veces menos que con una única unidad de cómputo, en este caso pasando de 9 horas a 1 hora. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando nosotros hablamos de paralelismo, no siempre es tan perfecto y no siempre vamos a obtener, si tenemos 9 unidades de cómputo, vamos a tardar 9 veces menos en resolver el problema. Lo que suele pasar es que al final, por comunicación, por distintas sincronizaciones entre las distintas unidades de cómputo, ese paralelismo no es perfecto. Puede suceder ahora mismo si nosotros miramos las áreas que hay entre las 2 imágenes, esas regiones que al final están justamente entre los 2 trocitos de la imagen, hay que compartir información posiblemente entre esas 2 unidades de cómputo para al final alcanzar el resultado correcto. Y eso penaliza al final y hace que el paralelismo no sea lineal. Jaime, por favor. Ya, gracias. Si nosotros al final vemos, o sea, yo estoy hablando ahora mismo de la CPU, pero algo muy importante cuando nosotros construimos un supercomputador, ya viendo la parte más fierro, la parte más hardware, es tener en cuenta que no solo la CPU es lo más importante, sino también es importante tener en cuenta que la comunicación entre las máquinas tiene que ser rápida, tiene que estar optimizada, y también el acceso a disco es muy importante. El acceso a disco no tiene sentido que tengamos el tremendo supercomputador, que hagamos una inversión de millones de dólares en servidores, pero luego tenemos un, por decirlo así, un NAS, un disco duro, donde todas las máquinas están escribiendo. Al final el disco duro actúa de manera secuencial y las máquinas realmente se pasan la mitad del tiempo, la mayor parte del tiempo, ociosas, esperando por operaciones de escritura a disco o lectura de disco. Entonces es importante tener en cuenta que no solo el de la CPU es importante, sino también hay otros componentes hardware que son muy relevantes. Igual Jaime lo va a comentar luego, pero hay una lista que es el top500.org, donde están los computadores más potentes del mundo. En este caso, el supercomputador más potente del mundo es un supercomputador japonés, que es el que se ve ahí en la foto, que tiene el nombre Fugaku y tiene 7,2 millones de unidades de cómputo, que se dice rápido, pero la verdad es una cantidad tremenda. Si pasamos a la siguiente, Jaime. Gracias. Aquí podemos ver, o sea, cómo funciona un supercomputador. Por un lado, si miramos la parte de la derecha de la imagen, podemos ver que por un lado hay unos nodos que se llaman logins, al final nodos de acceso, que al final un usuario desde cualquier parte del mundo, de manera remota, utilizando un protocolo que se llama SSH, se puede conectar a estos nodos de acceso, a estos nodos logins. En estos nodos login es donde va a tener al final su interfaz y donde va a interactuar con el supercomputador, donde va a tener sus programas, donde cuando lanza el programa al final tiene la salida, donde modifica los parámetros de sus simulaciones. Toda esa parte la hacen los nodos logins y en algún momento cuando tiene su programa ya listo para ejecutar, básicamente tiene esto mediante al final línea de comando, al final es una ventanita, una terminal, va a introducir un comando y le va a decir ya, quiero ejecutar mi programa en el supercomputador. Ese programa va a un nodo gestor, el nodo gestor sabe en el estado que se encarga, que está todo el clúster, y se encarga de, al final, encolar todas las tareas que llegan de los distintos usuarios. Hay que tener en cuenta que en un supercomputador tenemos cientos de usuarios de manera simultánea, cada uno de ellos lanzando cientos, miles e incluso millones de tareas, por lo tanto nos encontramos con muchas simulaciones que quieren correr de manera simultánea, y obviamente estoy testando de alguna manera para que se utilicen los recursos de manera óptima. Entonces, estos nodos gestores lo que hace es saber el estado en el que se encuentran todos los nodos de cómputo donde realmente corre finalmente la tarea, ver si están ocupados, si no están ocupados, y la lista de tareas que hay, ver el que tiene más prioridad, normalmente el que más tiempo lleva esperando, y le asignan los recursos y los marcan como ocupados. Cuando terminan de ocuparse los recursos,
se libera y vuelve a la siguiente tarea para ver si la siguiente tarea con prioridad para asignarle los recursos a esa tarea. De esa manera, la cola que hay de tareas va rotando y va avanzando en el tiempo. Principalmente es una cola FIFO y normalmente es por el tiempo de espera en la cola. Por supuesto, se puede ver que todas las máquinas tienen una unidad que pone ahí almacenamiento, que es compartido entre todos. El almacenamiento es muy importante, que todos los nodos de cómputo que forman el clúster tengan acceso a ese almacenamiento y todos tengan visión completa de todos los datos que hay. Igual aquí en esta slide quiero aprovechar a comentar una cosa, no sé si Jaime tenía pensado decirlo más tarde, pero igual nosotros dentro del HPC ofrecemos cursos de manera, digamos, todos los meses, de manera mensual estamos ofreciendo un curso, primero uno de introducción y otro un poquito más avanzado, y los vamos alternando durante todo el año. Después mandaré la página web del NHPC para que podáis inscribiros en esos cursos donde se explica de manera mucho más detallada todo lo que podemos ver acá. De hecho, Eugenio Guerra creo que está conectado y es quien normalmente dicta todos los cursos. Así que si tenía alguna duda respecto a los cursos, podéis aprovechar para que está conectado en la sala para preguntarle cualquier cosa. Aparte, todos los cursos quedan grabados, por lo tanto, se pueden mirar cuando al final, cuando tengáis tiempo disponible en nuestra página web, quedan todos los cursos y se pueden ver. Aunque obviamente es mucho más divertido e interactivo participar en estos cursos que los que al final Eugenio lo hace bien prácticos. Siguiente slide. Gracias. Ya, aquí podemos ver al supercomputador, el supercomputador, una imagen de Guacolda. Realmente tenemos dos supercomputadores, Guacolda y Strabo. Ahora veremos un poco más los detalles de ellos, pero al final entre los dos suman la potencia para ser al final el supercomputador más potente de todo Chile, y desde luego si algo podemos afirmar es que al final los supercomputadores son un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, y en este caso específico Guacolda Lestrado es muy relevante para el desarrollo científico y lo que va más allá de lo científico con respecto a Chile. No voy a entrar en detalles muy técnicos para no aburrir, porque igual podría decir todos los datos que hay ahí, pero están en nuestra página web, igual Eugenio también podría ayudarme a lo mejor a mandarlo por el chat en la página web, o Pedro, me parece que también estaba conectado, también lo veo conectado ciertamente, podrían ayudar a mandar la página web donde vienen los detalles de la infraestructura, que es básicamente lo que vamos a ver ahora. Lestrado, una máquina del 2014, en este caso la licitación la ganó HP. Al final nosotros simplemente tenemos los recursos, salimos a licitación y la marca que gana al final es la que pone la máquina, en este caso la ganó HP. En el 2014 era una máquina con 2.640 núcleos de cómputo, distribuido en 2.640 núcleos de cómputo distribuidos en 132 nodos, si es correcto. Un detalle importante, sin entrar tanto en la arquitectura, cómo están distribuidos estos nodos, los núcleos, es la red de interconexión. Antes lo decía que la red de interconexión es importante. En el caso nuestro tenemos una red que ni siquiera se basa en el protocolo Ethernet, que obviamente conoceréis, sino que es una red específica para cómputo de alto rendimiento, para supercomputadores, y es una red que se llama Infinia. Esta red va a una velocidad mucho más alta que una red normal. Hablamos en este caso de 56 gigabits por segundo en la tecnología que teníamos en el 2014, Ahora la tecnología normalmente, bueno, están llegando a los 400 ya casi a la venta, pero lo normal es encontrarse con una tecnología de 200 gigabits por segundo. Y algo que diferencia sobre todo esta red Infiniband de la red Ethernet, es la latencia, la velocidad en la que se establece la comunicación. La red Infiniband es tres órdenes de magnitud inferior el tiempo de latencia que una red Ethernet normal. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el almacenamiento, y en el almacenamiento nosotros tenemos actualmente una solución que proveía DDN, que ofrecía 274 terabytes. Era una solución en el 2014 de muy alto de rendimiento, pero la verdad que eso se nos quedó pequeño, se nos quedó corto. Eso hizo que el año pasado concursáramos a un funding mediano, y nos lo adjudicamos, y eso supuso que tenemos 444 millones, que en estos momentos estamos terminando ya con la solución de implementar una solución de IBM. Es una solución que ofrece 4 petabytes de almacenamiento, y lo mejor de todo es la velocidad. O sea, la velocidad de escritura que se alcanza es de 100 gigabits por segundo.
100 gigabytes por segundo y la velocidad de lectura ronda los 150 gigabytes por segundo. O sea, son velocidades realmente muy altas que nos van a colocar cuando hay una prueba, igual que están el TOS 500 para los 500 computadores más rápidos del mundo, está el IO500.org de los computadores más rápidos del mundo. Si ahora mismo con las pruebas que hemos realizado estaríamos como en la posición 30 del mundo. O sea, realmente una muy buena posición con este almacenamiento que estamos adquiriendo en este momento. Por otro lado, tenemos el clúster Wacolda, que es una máquina que en este caso se la adjudicó Dell, la licitación, y se instaló en el 2019. Provee más o menos una cantidad similar de núcleos, teníamos antes 2.640 y con esto incorporamos otros 2.596 nuevos núcleos de cómputo. Pero estos núcleos de cómputo, como son generaciones posteriores, son bastante más potentes que lo anterior y la potencia se cuadriplicaba con respecto a lo que teníamos antes. Entonces realmente le suponía un crecimiento bastante importante. Además hay que tener en cuenta una cosa, nosotros al final el computador se ofrece a toda la comunidad científica de igual manera, independientemente de la institución, independientemente del área. Así que ¿qué es lo que hicimos? Como nosotros no somos los usuarios, fuimos a nuestros usuarios y les dijimos ¿qué necesitáis? Cuando estábamos haciendo esta compra, ¿qué es lo que necesitáis? Varios usuarios levantaron que necesitaban GPUs, las GPUs son una arquitectura computacional que para distintos tipos de tareas, como aquellas que tienen que ver con inteligencia artificial, tiene muy buen desempeño, da muy altos rendimientos. Incorporamos entonces esta tecnología. También había otros usuarios que habían detectado que necesitaban máquinas con mayor capacidad de memoria RAM para correr determinadas simulaciones. Por lo tanto, también pusimos algunas máquinas que tenían mayor capacidad de memoria RAM. Y si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí se ve en el 2014 fue la última vez que se hizo la lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica. Tenemos al DEVE retomar esta lista dentro de Latinoamérica, dentro de la red de supercomputación de Latinoamérica a la cual pertenecemos. En esta lista nosotros en el 2014 quedamos en segunda posición. Si nosotros ahora miráramos el panorama de Latinoamérica, la verdad que estaríamos a lo mejor en, digamos, quinta, sexta posición posiblemente. Igual no estamos tan mal parados a nivel de Latinoamérica, eso sí. Si miramos Brasil está muy lejos de las capacidades que nosotros tenemos. Realmente las máquinas que tiene Brasil son mucho más potentes que las que nosotros tenemos. O sea, hablando de mínimo 15, 20 veces que lo que nosotros tenemos, cada una de las máquinas que ellos tienen y tienen como tres máquinas muy grandes. Entonces, eso por ese lado. Y me parece que ahora pasamos a la siguiente slide. Ahí yo creo que es el uso, ¿verdad? Ya. Ahí me da pie a decir otra cosa. Aquí podemos ver el uso de Wacolda Lestrado en el 2020. Y aunque no esté en una línea completamente recta al 100%, es lo que ocurre normalmente en un supercomputador, este tipo de comportamiento donde no sostiene el 100%, sino va variando en el tiempo, pero realmente la máquina está utilizada al 100%. O sea, normalmente aquí lo que se mide es el uso de la CPU, pero puede ocurrir que un usuario esté reservando una máquina completa porque utiliza los 192 GB de memoria RAM y solo utiliza una CPU. La máquina está completamente usada, pero quedan 43 CPUs libres en este caso. Entonces, esas 43 CPUs están ociosas y no se pueden usar. Y eso es lo que hace que normalmente sea muy difícil llegar al 100% de uso, sino que lo normal, aunque haya colas de espera, es decir, que haya tareas esperando a tener recursos libres para pasar a ejecución, estamos entre el 75% y el 95%. Realmente solemos tener tiempos de espera bastante largos, el computador realmente se usa mucho y eso para nosotros es algo súper positivo y justifica justamente un crecimiento. Y eso es algo que iba a comentar, igual Marcela yo creo que lo comentó en el chat antes, lo vi por acá. Sí, Marcela Murizaga hace un ratito puso un comentario en el chat y nos felicitaba porque justamente hoy nos dieron una gran noticia. Hoy nos adjudicamos el Fondequin Mayor, el proyecto Fondequin Mayor, que concursamos hace unos meses atrás, y eso supone que vamos a realizar una inversión de 950 millones de pesos, puede que un poquito más, porque creo que hay los fondos para sumar del CMM, así que puede que nos coloquemos prácticamente como en $1.5 millones en inversión en infraestructura, que va a suponer que el Stratum lo vamos a sacar del esquema actual y vamos a incorporar otro nuevo rack, otra nueva máquina que se va a unir a este conjunto. Por supuesto, la potencia va a aumentar bastante.
Igual, obviamente es muy importante decirlo, esto es que hayamos adjudicado hoy este proyecto para nosotros es un gran logro, pero no es un logro solo nuestro, es un logro que parte del equipo del NHPC, un equipo humano altamente capacitado y entregado al proyecto, que hace que efectivamente el proyecto logre muy buenos números, muy buenas cifras, muy buena acogida por parte de la comunidad científica. Eso es algo que la verdad que nos orgullece decirlo, la verdad que la comunidad científica suele estar muy agradecida del uso, y así lo manifiestan, no lo digo yo, simplemente quedaría feo, pero es algo que efectivamente es bastante repetitivo en el tiempo, que efectivamente agradecen el desempeño que estamos teniendo como laboratorio. Son 24 instituciones las que se sumaron a este proyecto para postular. Teníamos una lista de trabajo con más de 70 investigadores que estaban sumados para al final llevar a cabo este proyecto. La verdad fue una colaboración muy importante, yo creo, no sé si decir sin precedentes, pero desde luego, bajo mi conocimiento, sí, sin precedentes, la verdad que el nivel de colaboración que llegamos a lograr, y la verdad que muy orgulloso del resultado que hemos obtenido. Así que, por supuesto, agradecer a todos aquellos que han participado, y es un logro, al final, global y común para todos. Así que yo creo que con eso, Jaime, te cedo la palabra. Al final creo que te robé un poquito más de tiempo. Sorry. Gracias, Ginés. Tendrás que volver a hablar en algunos minutos, no te preocupes. Descansa un poquito. Antes de seguir, quisiera agradecer a algunas personas e instituciones. Esto es posible gracias a un apoyo fundamental de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la institución que acoge, que es anfitriona de este laboratorio. Y no solamente la facultad nos apoya con, adelante, etcétera, sino que la facultad pone recursos importantísimos para el desarrollo de este proyecto. Desde ya, la facultad tiene un data center que está ubicado en el menos 2 del edificio norte de 851. Ya no sé cómo llamar ese edificio. No sé si tiene un número por Blanco Encalá. Y en ese data center que lo maneja el SEC, así agradecemos también profundamente al SEC. Veo que Hernán está por ahí conectado. Agradecemos al director también. La facultad paga la cuenta de la luz, que no es menor. O sea, esta infraestructura consume mucha electricidad. Y consume electricidad no solo para hacer funcionar el computador, sino que para enfriarlo. Así que es un aporte importantísimo. Hay un grupo de profesionales que mantienen este data center. El data center está funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, no para. Con pandemia, sin pandemia, no para. Y ese aporte, más otros que hace la facultad, por supuesto, es fundamental para que esto funcione. Así que un agradecimiento profundo a la facultad, a las autoridades, a Marcela, que siempre nos apoya muchísimo, y al SEC, por supuesto. Como decía Ginés, el acceso a esta infraestructura la puede hacer cualquier investigador o investigadora chileno. Cuando digo chileno es que está instalado en una institución chilena. La manera de acceder, vamos a comentar un poquito, pero es todos y todas tienen las mismas oportunidades. Hay una evaluación, por supuesto, y les voy a contar en unos minutos después cómo es eso, con un poquito más de detalle. Aquí pueden ver una estadística del uso según la institución, y esta estadística va cambiando. Esta estadística es del año pasado y ha cambiado un poquito en los últimos meses, porque hemos hecho varias campañas al interior de distintas universidades, en particular de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, que en esta estadística aparece bastante abajo para lo que es la Universidad Católica. Hoy día está en segundo lugar. Y como pueden ver, bueno, hay varias universidades públicas, privadas, tradicionales. El Estado aparece ahí con una barra colocándose entre los 8 o 10 primeros. El Estado hoy día es, dijéramos, dentro de los 10 primeros usuarios de este clúster, lo cual es una gran ganancia para Chile, y mucho de eso se debe al esfuerzo que el grupo humano que dice Ginés ha hecho. Tenemos Fundación Ciencia Vida, que es una institución privada que hace investigación. Hay
los observatorios astronómicos. Hay algunas universidades latinoamericanas y europeas, porque estamos en convenios de colaboración con tanto Latinoamérica como Europa, donde hay intercambio de horas, hay un uso importante, y nosotros también sacamos ventaja de esta red. En términos de, bueno, a la derecha pueden ver el número de usuarios por institución, y en términos de qué áreas usan más, les recuerdo que las escalas aquí son logarítmicas, así que una barrita un poquito más grande que otra no significa que es un poquito más grande, puede ser casi el doble. Bueno, las primeras áreas siempre son, provienen de la física, física de la materia, la química cuántica, la astronomía, por supuesto, la astronomía se está transformando en un gran consumidor de memoria y de cómputo. Bueno, la nanotecnología, la bioinformática, etc. Ahí pueden ver distintas áreas, varias áreas de la ingeniería también. Van a ver algo de educación, que es interesante. Hay áreas de economía, de las humanidades. Nos gustaría que participara el arte también, porque hay necesidades de supercómputo desde el arte. Y bueno, somos unos poquitos que llevamos adelante esto, esto de ir visitando distintas instituciones y atrayendo más y más usuarios. Y durante este año tenemos varias de esas campañas. Aquí les estoy mostrando el equipo. El equipo es un equipo pequeño. Para todos los estándares internacionales, este es un equipo pequeño. Está formado por Ginés como director, está Pedro como el manager, Eugenio, que es un viejo, es un joven, por supuesto, es un viejo compañero de este grupo. Está Ángelo, está Pablo y está Esteban. Y como pueden ver, hay un espacio vacío. Estos grupos sufren de recambios muy seguidos. Y es parte de un desafío que uno tiene, es ir levantando gente, incorporando gente. Pero hay rotación. Y eso es algo que, bueno, hay que enfrentarlo de todas maneras. Por ejemplo, Eugenio ya fue nombrado, está encargado de hacer todo lo que es cursos, difusión, etc. Pero además está encargado de llevar tareas duras al interior del laboratorio. Bueno, los servicios que ofrece este equipo que es una infraestructura física, pero lo más importante, como siempre, es el recurso humano. Que es lo más difícil de tener. Uno puede tener plata, se compra un equipo, pero si no tienes recurso humano, olvídense, esto no funciona. ¿Y qué es lo que hace como servicio? Bueno, además de crear las cuentas y garantizar que todo funcione bien, hay instalaciones de librerías, hay ayudas precisas a ciertos grupos, porque uno ya va, este grupo va conociendo cómo funciona. No directamente los algoritmos, pero cómo mejorar el rendimiento de un ejecutable, por ejemplo. Y además esto forma redes al interior de, por ejemplo, los químicos cuánticos, que están, no sé, en la Universidad de Chile, en la Católica, etcétera, a lo largo de Chile. Ellos comparten, yo voy a decir, mejoras, etcétera. También entregamos herramientas de visualización, que lo que permiten es que los usuarios vean cómo está funcionando el cluster en ese minuto, cómo están sus tareas, en qué etapa de la cola están, etc. Y hay mucho entrenamiento que tiene que ver con cursos y con distintas actividades. Aquí pueden ver algunos, hay un link donde pueden ver los eventos son abiertos a todo el mundo. Hay cursos introductorios, para alguien como yo, por ejemplo, que no sabe mucho o nada de HPC, un curso introductorio ya lo deja uno accediendo al cluster. O sea, hay una barrera, por supuesto hay una barrera para todo usuario de acceder a una infraestructura de esta, porque no es llegar y prender el computador y tratar de aprender algo, sino que hay protocolos, etc. Y eso se aprende en esos cursos introductorios. Por supuesto también hay cursos avanzados para usuarios que son más avanzados.
Hay una serie de material escrito, disponible, videos, etc. Y también hacemos cursos prácticos para instituciones socias, cuyo fin es atraer más usuarios. Incluso nos pasa en la facultad que alguien nos cruzamos cuando nos cruzábamos en el patio. Y te pregunta, oye, ¿se puede usar el computador que está el NHPC? Si un colega de mi facultad me pregunta eso, imagínense qué es lo que pensará un colega de la Universidad de La Serena. O sea, hay toda una barrera que hay que romper, y esa barrera se va rompiendo a través de ir institución por institución diciendo, mira, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene el mismo acceso, etc. También hay cosas específicas para administradores y un plan de difusión al gran público. Como todo en la vida, esto funciona en redes y el NHPC está inmerso en varias redes latinoamericanas, que a lo mejor Ginés podría contarnos un detalle. Estamos metidos en redes europeas. Un gran socio nuestro es el Barcelona Supercomputer Center, que está dirigido por Mateo Valero, que tiene un cariño especial por Latinoamérica, y nos ha invitado desde hace muchos años a participar en distintos proyectos. Hoy día tenemos un proyecto más o menos importante con ellos, que permite no solo intercambiar experiencias, sino que, por ejemplo, intercambiar horas de cómputo. Nosotros tenemos una cierta infraestructura que está optimizada de alguna manera para Chile, pero eso significa que hay ciertas configuraciones que no podemos ofrecer. O sea, si alguien quisiera, no sé, 2 teras de RAM en una máquina, no la tenemos. Y a través de estas redes uno puede acceder a computadores que sí tienen esta infraestructura, en particular con Barcelona, y podemos intercambiar horas. Una cosa que hace muy poco sucedió y que a Ginés y a mí nos dio mucha alegría, es un investigador venezolano que vive en Venezuela, y se imaginarán las dificultades que tiene, y nos solicitó horas de cómputo a través de estas redes. Nosotros encantados le dimos horas de cómputo, y hubieran leído el mensaje después de eso. Es realmente para sentir que estamos haciendo algo más allá de nuestra frontera. ¿Cómo es el modelo de acceso? Bueno, el modelo de acceso está basado de alguna manera en mérito. Por supuesto, hay esencialmente dos escalafones. Uno, alguien que está recién partiendo, tiene otras exigencias, y alguien que ya está consolidado. Normalmente tiene que presentar un proyecto muy breve. Su CV también es el CV del investigador principal, porque esto muchas veces se presenta en grupos grandes. ¿Cómo escala el algoritmo, el proyecto que él está presentando? Eso es una cosa muy técnica. ¿Y cuáles son sus contribuciones? Y si bien es cierto, todo el mundo tiene acceso y no cobramos por este servicio, para nada, son bienvenidos los aportes monetarios, porque mantener una infraestructura de esta requiere mucho recurso. Mantener un equipo especializado cuesta, y si puede hacer contribuciones en recursos con sus proyectos, etcétera, son bienvenidos. Para nosotros las contribuciones también más importantes son todos los productos académicos, que se los voy a mostrar en unos segundos. Aquí pueden ver cómo es el proceso completo de solicitud. Ahí, quien esté interesado en solicitar cuenta, bueno, nos puede escribir a Ginés o a mí. Está todo explicado en la página web del NHPC. Es bastante directo. Y todas las semanas evaluamos 4, 5, 10 cuentas. Es en continuo, no hay que esperar una fecha. Uno puede solicitar de, no sé, el mínimo que estamos que estamos adjudicando son 50.000 horas de cómputo. Puede solicitar 1 millón, 2 millones. Les voy a decir cuál es el total después que podemos adjudicar. En términos de cómo ayudamos al Estado, que eso es algo propio de este laboratorio. Bueno, hace mucho tiempo que venimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, con el Instituto Nacional de Hidráulica, con el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay una cosa muy especial de Copérnicus que a lo mejor me da un tiempito para contarles, y Treni, etc. Y
por ejemplo, portuarias de obras públicas, es uno de los grandes usuarios. Normalmente se usa para hacer simulaciones, ya sea que tengan que ver con, no sé, con tsunamis o con borde costero, etcétera, o simulaciones que tienen que ver con hidráulica, etcétera. También hay algunas aplicaciones desde el mundo de la educación. Cerna Geomin se ha ido sumando. Yo espero que sea un usuario importante ya en el futuro. El Instituto de Fomento Pesquero, la Dirección Meteorológica. Durante un año, la Dirección Meteorológica estuvo corriendo su pronóstico diario en el HPC. Así que es una dirección que ha usado fuertemente y que, con la cual interactuamos bien seguido. Y también hay un pequeño porcentaje de uso por parte de la empresa. No es para volverse loco. Es tal vez la parte más débil que tenemos en el HPC, probablemente más débil por cómo funciona Chile también. Pero somos porfiados, así que estamos empeñados en que esta herramienta también llegue a las empresas. Por ahora, algunas startups, gente más joven, por supuesto, que conoce y sabe y usa muy bien estas herramientas. Codelco también es parte de las empresas que usan esta herramienta. Otras empresas la usan a través de grupos de investigación. Así que aquí estoy hablando solo del uso directo de las empresas. O sea, hay muchos grupos de investigación en Chile, en la facultad hay varios, que tienen proyectos con empresas y que usan el supercomputador. Por ejemplo, el Centro de Energía o AMTC, etc. Pero aquí estoy hablando del uso directo, hecho directamente por las empresas. En términos de relaciones internacionales, bueno, ya mencioné varias redes, aquí aparecen algunos nombres, RedClar, Scalac, etc. En este momento tenemos un proyecto con la Comunidad Europea y nuestro principal aliado como centro supercómputo es el BSC. Pero hemos tenido aventuras con la nube, con Amazon, y hace un año atrás terminamos una donación que nos dio Amazon por 1,2 millones de dólares, que la pudimos usar en 2 años, donde esencialmente corrieron 3 grandes proyectos. Uno de ellos es de la facultad, es del CR2, que es un centro importantísimo que tiene la facultad relacionado a clima y resiliencia. Y para que tengan un orden de magnitud, 1,2 millones suena mucho, pero una simulación del CR2 costó 800 mil dólares. Y fue algo así como 1,5 millones de horas de cómputo. ¿Qué es lo que hizo el CR2 con ese 1,5 millones de horas de cómputo? Bueno, simuló, creo que del orden de 25 años, de una buena porción de la península Antártida, incluyendo el océano que la rodea, etc. Entonces, simular 25 años del clima antártico, de esa porción, que no es, es un pedazo pequeño la Antártida, costó 800 mil dólares. Ese es el orden de magnitud de lo que cuesta hacer una simulación de ese tamaño. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por la ciencia en sí misma, sin duda, pero es importante porque esa porción de la Antártida determina o da condiciones de borde para todo lo que es el cono sur. Así que es importante hasta en la... Más allá, lo podría explicar muchísimo mejor la gente del CRO, pero me imagino que tiene una influencia más allá de simplemente mirar el extremo sur de Chile, sino que incluso la zona central. O sea, eso determina el clima que vamos a tener en los próximos 25 años. Eso permite estudiar eso. ¿Cuál es el impacto, si uno lo quisiera medir en términos de números, este proyecto? Bueno, en los primeros números hay más de 400 usuarios, 50 instituciones presentes a través de estos usuarios. Recuérdense que hay como 25 o 27 que formalmente son parte, pero si uno cuenta todos los usuarios, son más de 50 instituciones las que participan. Sobre 35 áreas del conocimiento, más de 200 proyectos, y como el submetapa, 170 publicaciones en un año. Estos son los últimos 12 meses,
y 55 tesis. O sea que es bastante, es un número importante. O sea, 400 usuarios, 400 científicos a lo largo de todo Chile acceden a esta infraestructura. Y científicas, siempre hablo en masculino, perdona. Terrible. ¿Cuál es la propuesta para los próximos meses? Les contamos un poquito el futuro. Bueno, estamos tratando de formalizar esta red. O sea, queremos... no sé si conocen la realidad de Reuna. Reuna es un consorcio, también fue liderado en aquel minuto por la Universidad de Chile. Es un consorcio que provee conectividad hoy en día casi todas las universidades de Chile y en varias instituciones del Estado y otros institutos. La idea es que las universidades se sientan parte y dueñas de este laboratorio, y, lo cual trae derechos y deberes, y eso no, no nos olvidemos, deberes, que es mantener esta estructura. O sea, si esta estructura, esta infraestructura quiere tener viabilidad en el futuro, necesita el apoyo y necesita de recursos para seguir creciendo. Y está bien, está la Universidad de Chile hoy día como liderazgo, pero yo creo que si quiere servir a Chile de una manera más potente, tiene que ser comandada por un consorcio más amplio, tal como lo hace Reuna. Y estamos elaborando y pensando en eso, estamos sensibilizando, ya hemos tenido reuniones con los vicerrectores del CRUCH, hemos tenido conversaciones con las autoridades, etc. Todo el mundo está muy entusiasmado porque es una señal de colaboración profunda entre las universidades chilenas y entre investigadores e investigadoras. Ojalá tengamos una salida de ese estilo. Los últimos fondos que logramos levantar, el fondo que habló Ginés sobre equipamiento mediano, que es para mejorar nuestra infraestructura de almacenamiento, y hoy día tuvimos la buena noticia, Ginés me despertó con la noticia de que habíamos ganado el fondo Kit Mayor, así que eso se viene encima, vamos a tener que planificar qué queremos comprar, etc. Es un proceso. Son procesos muy largos, son procesos desgastadores y largos, pero bueno, hay que hacerlo. Los últimos años, aquí hay algunos números, en los últimos años la inversión de la ANID ha sido, en los últimos 10 años, del orden de 7 millones de dólares. Estimamos que la facultad en estos 10 años ha invertido más de 1,5 millones de dólares solo en electricidad. Para que tengan una idea, si uno tuviera que arrendar el espacio que estamos usando en la facultad, eso nos habría costado algo así como 3,5 millones de dólares. Así que es un aporte fundamental. Hoy en día, el laboratorio ofrece del orden de 45 millones de horas de cómputo al año. El equivalente a la nube, no estoy ni siquiera cobrando al precio estándar, sino que muy rebajado. Y además con una infraestructura que es muy distinta. Podríamos hablar un poquito cuál es la diferencia entre la nube y un centro supercómputo. Costaría al año unos 12 millones de dólares. Eso es lo que le costaría al Estado, a Chile, mantener 45 millones de horas de cómputo a precio muy rebajado, Amazon o Google o el que sea. Y el valor, lo que está invirtiendo entre todos al año es como 1 millón de dólares al año. Así que es 12 veces más caro. O sea, de todas maneras, al menos el sistema científico nacional, y yo creo que el Estado y las empresas para hacer investigación, yo creo que es muchísimo más barato mantener una infraestructura como esta. Bueno, podría seguir hablando, pero a lo mejor tal vez sería bueno escuchar a la audiencia, preguntas. Sí, Jaime, ¿podemos dejar de compartir para que nos veamos? Ya, mira, ahí te estoy mostrando, este es el BSC, el BSC tiene instalados sus computadores en una iglesia. En una iglesia. Yo creo que es para que esté bendita esta cosa, no sé. Bueno, y las inversiones europeas y americanas en esto son impensable. Y como dice Ginés, quien no computa, no compite.
Ya, ahora sí que paro. Felicitaciones, primero que nada, Jaime, Ginés, como Marcela Munizaga, nuestra directora académica de investigación, nos soplaba por el tremenda adjudicación y sobre todo que le hayan dado la noticia hoy día de este fondo de adjudicación de Fondequip Mayor, así que felicitaciones a todo el equipo. Y vamos a abrir la ronda de preguntas. Bueno, además, comentar que Jaime sale de su, el profesor Jaime San Martín sale de su zona de confort, de su teoría de las probabilidades, el cálculo estocástico o movimiento browniano, y se mete en estos temas que el aporte es gigante. No sé si hay preguntas, estoy mirando el chat. Pero las fueron contestando, yo haría la palabra más bien ahora. Sí, ya. Abran el micrófono y pregunten. Sí. Lo más cómodo. Exacto. Yo sé que Nelson tiene ganas de preguntar. Ya, profesor Nelson Zamorano. Lo tiré al agua. No tenía ganas de preguntar, lo estoy molestando. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué proyectos con el Estado tienen? ¿Hay algo contingente que nos puedas contar? A ver, normalmente, en la facultad hay varios grupos y centros. La facultad es rica en centros y en grupos de investigación. Y muchos de ellos tienen proyectos con el Estado. Lo que estamos mostrando acá es el uso directo por... grupos de investigación que tiene el Estado. Uno piensa que el Estado no tiene grupos de investigación. Esa es la primera premisa que uno tiene. Falso. El Estado tiene grupos de investigación y son bastante potentes. Son pequeños, eso sí. Y están un poquito aislados. Entonces tú miras el MOB, que es un tremendo monstruo, que tiene, no sé, 3, 4, 5 subdivisiones. Y en cada una de ellas tiene gente que hace simulaciones de alto nivel. Y entre ellas no conversan casi. No conversan. Y una de las cosas que hemos logrado desde el NHPC es que ellos conversen y que ellos usen esta herramienta. Y bueno, partimos hace como 4 o 5 años y al poco andar empezaron a usar, se entusiasmaron, vinieron a los cursos, siguen viniendo a los cursos, quieren más cursos. Y hoy día ya se transformaron, no sé, en el 18ª institución en usar. Es potente, están usando el orden de 1 millón de horas al año en varias simulaciones. Y así tenemos... Hemos ido colonizando de a poquito bienes nacionales, que también es otro grupo que uno piensa bienes nacionales, es un ministerio chico, pero bienes nacionales tiene toda una agenda de usar herramientas geoespaciales, etc. Ellos desarrollan su propio software, llevan una mesa de discusión importantísima, y también hay un grupo pequeño, pero potente. Y así uno va descubriendo en el Instituto Nacional de Hidráulica, en Cerna Geomin, etcétera. Hay grupos potentes de investigación, por supuesto aplicada en distintos organismos del Estado. Y ellos, cuando nosotros decimos el uso del Estado, es el uso directo, porque, no sé, pues a través de el Centro de Energía, por decir algo. Por supuesto que hay proyectos con el Estado, pero esto es el uso directo de investigadores, que yo los pondría a nivel de investigadores, desde el Estado hacia el NHPC. Un tremendo, tremendo aporte. Gracias, Jaime. Walter nos pregunta que, cuáles son los retos a futuro y cómo podemos aportar a la generación de estudiantes de doctorado y magíster. Walter, no sé si quieres abrir tu micrófono y complementar. Hola, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Walter, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, primero felicitarlos por su presentación. Quien les habla, yo soy de Perú. Y bueno, me ha interesado mucho la exposición que ustedes han realizado, ver cuáles son los aportes que ustedes realizan en conjunto, trabajo con la universidad y con instituciones en el extranjero, que también me gustaría que se pueda replicar en mi país. Felicitaciones nuevamente por ello. Soy estudiante de doctorado del semestre de 2021 y bueno, la verdad que quería saber cuáles son los retos a futuros que afronta la universidad, cuáles son las oportunidades de mejora
Eso más que todo. Gracias. Gracias, gracias, Walter. Tú estás, en este minuto estás en Perú, entonces. Me imagino que sí. A ver, los retos, hay muchos retos. Un reto mayor es incorporar a más jóvenes hombres y mujeres que están haciendo su tesis en magíster o en doctorado, para que es claro que el uso de esta herramienta debería estar principalmente basada en las nuevas generaciones, que tienen mayores desafíos, supongo, que tienen que pueden empujar el uso de esta herramienta más allá de lo que se usa hoy día. Con respecto a Perú, a lo mejor, Ginés, tienes información de si tenemos colaboración con Perú. Yo sé que con Ecuador tenemos colaboración, con Venezuela, Costa Rica, México, pero no sé si tenemos intercambio, si Walter necesitara horas de supercómputo, por ejemplo, ¿cómo podría acceder? Sí, no, igual estamos trabajando en la red, estamos trabajando con Scalac y con Red Clara, no voy a entrar mucho en detalles de qué son estas redes, porque si no me extendería mucho en la respuesta, pero igual estamos trabajando justamente en eso, realmente en tener infraestructura disponible para toda la región y sobre todo algo que es bastante rico, hablar de infraestructura complementaria, es decir, ¿qué ocurre si un investigador de Chile requiere una máquina de 5 teras de RAM, pero en Chile no está esa máquina, pero sí hay una máquina que tienen en Brasil? Entonces, ojalá que ese investigador pudiera acceder a la máquina de Brasil. Esa es la idea, justamente, de todas estas redes, poder hacer infraestructura complementaria a la que tenemos en cada uno de los países, y sobre todo, siempre privilegiando, y eso siempre va a pasar así, la infraestructura se compra con fondos de cada uno de los países, y es claro que todos los países van a privilegiar a los investigadores nacionales, pero ahora bien, en la medida de que tengan espacios disponibles de cómputo, poder darlos al resto de la comunidad. Y eso es parte de lo que estamos trabajando con algún acceso federado, y bueno, estamos en ello. Hola, me gustaría hacer una pregunta, soy Gustavo Ceballos. Sí, bueno, felicitaciones por la charla. Muy interesante, yo soy alumno de doctorado de la facultad en ingeniería eléctrica, pero tal vez, no sé, tal vez voy a hacer una consulta que puede ser trivial, pero la pregunta es, ¿cómo saber cuando uno necesita este tipo de infraestructura? ¿Cómo uno se da cuenta que necesita esto? Gracias. Ya, esa puedo esbozar una respuesta yo. Cuando depende, o sea, hay, yo diría que hay dos limitaciones. Una, por el tamaño, o sea, necesitas manejar una gran cantidad, un volumen enorme de datos, o sea, tenemos un grupo de trabajo de astroinformática en CMM que, no sé, necesita manejar 10 teras para hacer simulaciones, o sea, necesitas un volumen grande de datos que necesitas acceder en simultáneo, ¿no? O tienes tiempo o simulaciones que tienen tiempo de ejecución muy largas, o tienes que responder en tiempo real. Yo diría que son esas las aplicaciones que más necesitan el supercómputo. O sea, aplicaciones donde, por ejemplo, te cuento una donde estuve trabajando. Recibíamos las imágenes del telescopio blanco de aquí del norte y tenías que detectar en menos de 2 minutos si en la fotografía que aparecía, que era una fotografía grandota, es la fotografía tomada desde una, probablemente la cámara más grande que existe en el mundo, o era una de las más grandes en ese minuto, y tenías que decidir si había una supernova o no, antes de que te llegara la segunda fotografía que venía 2 minutos después. Entonces, eso significa tiempo real. Analizar ese volumen de datos en 2 minutos. Y tomar una respuesta, porque si no la tomabas, chao. Claro. O sea, significa que está muy adaptada para lo que es procesamiento de imágenes, donde hay mucha cantidad de datos. Por supuesto, procesamiento de imágenes es fuerte. Pero el control tal vez no es tan necesario un supercomputador. Claro, pero si quieres hacer cosas de machine learning, etcétera, o sea, cada vez se está poniendo más, cada vez hay más sensores, cada vez hay más información que no puede ser manejada en un computador de escritorio. Ok, profe, muchas gracias. Hugo tenía la mano levantada, él es muy formal, no quería pasarse la fila. Hugo. Bueno, gracias por la palabra y es interesante el trabajo que están llevando a cabo es impresionante. Bueno, yo tengo una pregunta, sí, algo concreta. Bueno, cuando yo hice
mi doctorado era en los tiempos del Craig. En realidad yo trabajé con Cyber 205, que era la competencia del Craig. Y en la universidad, en el departamento de física, había lo que había un centro de simulación. Era un profesor, Landau, David Landau, con una tropa de estudiantes graduados. ¿Ya? Bueno, yo estaba en la parte nuclear y así, nuestros cálculos eran exigentes, ¿ya? Pero no al nivel ni masa en la cual ellos se manejaban. Entonces, claro, lo que pasaba ahí es que uno, sí, tuvimos acceso al supercomputador, pero uno tenía que esperar unos cuantos días para empezar el cálculo. Porque cambiaban los factoriales nomás. Pues sí, en simulación tuvo un 7 factorial y un 8 factorial y un factor 10. Entonces, y tienes 2 estudiantes, 3 estudiantes, y la cosa se multiplica y uno simplemente no tiene espacio. Algo parecido pasa a las veces que voy al CEA y en Francia, las simulaciones son igual cosa. Entonces, el tipo de cálculo que yo tengo, que yo hago, digamos, son cálculos bien intensos, ¿ya? Para moverme satisfactoriamente, yo quisiera tener unos 10 Mach, por ejemplo, y ahí me manejo. Ahora, 10 Mach en comparación con estas máquinas no son nada. Entonces la pregunta es cómo yo, de ir de una necesidad, yo diría, modesta, puedo entrar a trabajar y no esperar una semana. Porque a veces estos cálculos masivos, como te digo, lo único que cambia es un número, no un dígito, y la cosa se multiplica. Entonces, ¿de qué manera? Y pregunto esto porque en este momento ya no voy a ser solo yo el que va a calcular, sino que otros 4 estudiantes más. Entonces ya hay 4 ideas en desarrollo y claro, ellos se pueden manejar con pequeños computadores, pero creo que esta es una buena oportunidad para hacer un buen provecho de lo que ustedes tienen. Sí, en este minuto no sé qué largo tienen las filas de espera, pero no llega, me imagino, a más de un día o 2 días. Y el tratamiento ahí es, como decía Ginés, es el que está esperando más entra antes. Por el tamaño de cosas que escucho, no soy capaz de evaluar bien, me parece que no tendrás colas de espera muy largas. Si estamos hablando de esos tamaños, ¿no? Yo creo que lo mejor, Hugo, es que tengas una conversación con Ginés o con Pedro Schurman, que está por ahí, o con Eugenio, probablemente con Ginés, para ir afinando, o con Eugenio, sin duda, para ir afinando tu necesidad y ellos te ayudan a cuadrar qué necesidad tienes tú y cuál sería la estimación en términos de tiempo de cómputo, almacenamiento, etc. También tienes que revisar si están las librerías que necesitas. No, sí entiendo. Digo, pero describí el escenario, digamos, y un poco lo que a veces me frena es que yo recuerdo mi experiencia de espera, digamos, y al final cómo resolví yo, fue más lento, pero lo resolví de alguna manera. Y cómo estar justo en la interfaz entre una gran, claro, un gran cálculo, pero es grande para computador de un desktop, pero para estas otras aplicaciones no lo es. Claro, muchas gracias. Creo que voy a. Sí, yo creo que es mejor evaluar cuánto, porque yo creo que está en las horas de espera, ¿no? No está en las semanas de espera. Está en las horas, o sea, puede ser 24 horas. Ya. Que tienen un usuario más, se ganaron hoy. Eso. Muy bien. Voy a leer una del chat. Dice Rodrigo Riquelme, dice, ¿se ha pensado en un 1+1 con empresas como Coelco o Escondía para comprar más infraestructura? Sí, hemos explorado eso. Las empresas son, voy a decir, reacias a esa inversión porque todavía no detectan la necesidad directa de usar esta herramienta. Quien más usa en este minuto es Codelco, pero
sería un usuario muy, muy pequeño comparativo con un estudiante de magíster, incluso. O sea, ese es el nivel de uso de Codelco directo. Codelco a través de proyectos, por supuesto, que tiene, tiene simulaciones grandes y qué sé yo. Yo creo que por eso es tan poco atractivo todavía para las empresas, porque no han detectado que lo necesitan al nivel que uno piensa que lo necesitan. No van a invertir antes de tiempo en la necesidad. No, prefieren arrendar. Por ahora Codelco está arrendando. Hay algunas cosas complicadas con las empresas, lo voy a decir. Una de ellas es que un empresario o una empresa, como dice Hugo, no está dispuesta a esperar. O sea, cuando tiene una necesidad, quiere resolverla de inmediato. Eso es súper caro. Y eso se lo cobramos caro. Cualquier centro supercómputo te va a cobrar muy caro eso, que tú llegas con tu solicitud e inmediatamente entras a resolverlo. Eso es muy distinto de entrar a una cola donde tienes que esperar, no sé, 24 horas para resolverlo. Probablemente una empresa de esperar 24 horas no tiene sentido, porque necesita estar en medio de un proceso, quiere reevaluar el proceso, etc. Ahí Jorge Amaya puede contarnos alguna experiencia con Antofagasta Minerals, pero ese es un cuello de botella para los centros de supercómputo universitarios. Si quieres que las empresas tengan acceso o quieran acceder a esto, tienes que ofrecerle simultaneidad, o sea, de inmediato. Pero eso se paga y es caro. Otra consulta de Daniel Fernández, que pregunta si lo usa la Fuerza Aérea como el servicio aerofotogramétrico u otros centros. Dice el Ejército para proyectos de defensa del país. Es buena la pregunta. Justamente en estos tiempos, la Fuerza Aérea está comprando un clúster grande, tal vez comparable a lo que tenemos hoy en día. Va a instalar 3 data centers, o sea, en términos de volumen de memoria también, storage, también va a comprar algo parecido a lo que tenemos hoy en día, y lo va a instalar, supongo que por razones de seguridad, en 3 lugares distintos de Chile. Y estamos coordinados con ellos. Esa coordinación nació hace un mes o 2 meses, porque además ellos quieren permitir que investigadores nacionales usen esa infraestructura cuando esa infraestructura no está demandada. Así que hay un intercambio probablemente, primero de conocimiento, de necesidades, de experiencias que llevamos 10 años en este juego, y ellos están encantados de que parte de su infraestructura la use la comunidad científica nacional. Así que es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Sí, estamos empezando a colaborar con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, muy bien. Que representa todas las fuerzas. Este va a ser un clúster de todas las Fuerzas Armadas, pero el liderazgo que tiene la Fuerza Aérea. Perfecto. Hantar nos pregunta cómo se maneja la propiedad intelectual de los resultados y si es que hay alguna lista de software disponibles. La propiedad intelectual es del usuario. Nosotros no tocamos nada de eso. De hecho, Ginés puede contar con mayor detalle, pero nosotros no tenemos acceso ni a los datos que los usuarios levantan, ni a ver qué es lo que están haciendo. Es totalmente ciego para nosotros. Es la única manera que pudiera funcionar. Por lo tanto, la responsabilidad de lo bueno y lo malo es del usuario. Cada usuario firma una especie de contrato de responsabilidad sobre el uso de esta infraestructura. Y nosotros no tenemos acceso a nada y no somos responsables de nada. Solo nosotros proveemos la máquina, el ambiente, las librerías, etc. Súper. Creo que esas eran las preguntas del chat. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna otra pregunta. Hoy de verdad, Jaime, Ginés, muchas felicitaciones. Creo que había un nombre de mujer el último supercomputador, ¿no? Guacolda, sí. La Guacolda, que es mapuche, ¿no?
Sí, pues Leftraro es Lautaro y Guacolda es la pareja mítica de Lautaro. Así que hoy en día Guacolda es como 4 o 5 veces más poderosa que Lautaro. Así que cuidado, cuidadito. Siempre somos así. Sí. Ahora, el nuevo supercomputador, no sé cómo se irá a llamar, pero supongo que iremos en la misma línea, no sé. Tiene una pregunta del tal. A lo mejor algún personaje de otra etnia, nacional, no sé. Podríamos hacer un concurso, ¿quién es? Eso iba a decir yo. Concurso. Sería interesante, así no tenemos que pensar. Que... Sí. ¿Cuál nos gusta más? Hay una pregunta en el chat que hicieron. ¿Ya? Dale, ¿quién es? Le doy yo mismo, ya. Marian Moreira pregunta, hola, soy tesista de magíster en economía aplicada de la Universidad de Chile, quisiera saber, ¿qué recomiendan para aprender a usar esta herramienta para alguien que no sabe mucho sobre la computación? A ver, respondiendo a esa primera pregunta, o sea, una parte importante es aprender Linux. O sea, efectivamente, nosotros en nuestra página web tenemos algunos links para aprender a utilizar un editor de texto de Linux, algunos comandos básicos de Linux. Teniendo esos comandos básicos, que realmente son poquitos, no hace falta aprender una gran cantidad de comandos, lo siguiente es cómo utilizar un supercomputador. Y esa parte sí que la resolvemos nosotros desde el NHPC. Antes mandamos algunos links de los cursos que estamos dictando, principalmente Eugenio Guerra lo lleva dictando ya bastante tiempo. Entonces la idea es sumarte en alguno de esos cursos y poder aprender a usar esta herramienta y poder romper esas barreras para que efectivamente pueda utilizar el supercomputador. Yo diría que a lo largo del tiempo hemos visto como personas que realmente son ajenas a la computación usan esta herramienta con cierta facilidad y de manera rápida, así que no tengan ningún miedo, que no suponga ninguna barrera y por favor anímate a utilizar el supercomputador si tienes la necesidad de tu cómputo. Está ahí la herramienta, por favor, úsalo. Tal vez podríamos, nosotros Eugenio, podríamos ponerla en contacto con gente del mundo de la economía que usa el supercomputador, porque eso también te ayuda a romper barreras, ¿no? ¿Qué software se usa, etcétera? Tenemos varios usuarios de economía. Sí, nuestros estudiantes. Como dice Ginés, tenemos varios usuarios de economía. El software que más gusta, yo creo que el economista es Stata, yo creo que casi por excelencia. Por lo menos en nuestro usuario. Eso es lo que viene de la modelos lineales y cosas así, ¿no? Sí. Súper interesante que nuestros alumnos de los programas de magíster y doctorado conozcan esta herramienta, conozcan los supercomputadores y sobre todo los que están ya en etapas de tesis y los que están iniciándose puedan tomarlo como herramienta. Así que estamos muy contentos también de eso. Oye, un detalle, Alejandra, que se me olvidó, perdona. ¿Sí? Hay cuentas de iniciación, o sea, dije en un minuto que había dos tipos de cuentas. Una cuenta es para el investigador que tiene un grupo ya grande, varios postdocs, etc. Y eso tiene un tratamiento, tiene una lógica, tiene una evaluación. Pero hay una cuenta que es la cuenta de iniciación, que no es menor, son 50.000 horas al año, que lo que requiere en el fondo es el apoyo de algún investigador, y es una cuenta pensada en estudiantes de pregrado y de posgrado que están haciendo su tesis. Y la evaluación es muy simple, además. Vamos a tener que hacer una... Nosotros como posgrado les podemos ayudar con la difusión, porque yo creo que no saben, muchos de nuestros estudiantes no conocían el centro de supercomputador. Así que creo que hay que... Vamos a ayudar a difundir más, de todas maneras. Gracias. Tenemos a Juan Villanueva. Yo creo que ya de las últimas, bueno, ahí le contestaron, Pedro contestó que el profesor Mico es usuario de la FEN con estudiantes de magíster, así que quizás ahí se pueden internamente poner en contacto. Juan Villanueva dice que hablaron sobre la inmediatez que requieren las empresas privadas al momento de necesitar recursos de cómputo, y que esta inmediatez se paga y es cara. ¿Cómo están a nivel de competitividad en precios respecto a otras instituciones o empresas? Sí, es buena pregunta. No sé si te acuerdas cuando hablamos un poco de el uso de este grant de Amazon.
normalmente la nube, que es la competencia que uno podría pensar, la nube ofrece una cierta infraestructura que es distinta y que tiene propósitos distintos de lo que es un centro supercómputo. Como dice Ginés, un supercomputador son unidades de cómputo, pero que están conectadas con un sistema nervioso muy potente. O sea, las velocidades de conectividad, etc. Eso raramente lo ofrece la nube, y eso sería carísimo de ofrecer. Sin embargo, nosotros cobramos del orden de lo que costaría arrendar una hora de cómputo en la nube. Así que, en términos de precios, somos súper competitivos, porque eso debería costar 5 o 6 veces lo que cobramos en la competencia. No es la barrera no es el precio para las empresas, yo creo. Yo creo que la barrera principal es reconocer la necesidad, tener la necesidad, y una vez que se reconozca la necesidad y se desarrolle esa necesidad, para ellos el costo no va a ser un problema. No es un problema, yo creo. Al menos hablando de empresas grandes como Codelco. Claro. ¿Por qué Amaya tenía la mano levantada? Sí, a profesora Amaya. Profesora Amaya. ¿Cómo está, profesor San Martín? Muchas gracias por la excelente presentación. Llegué un poquito atrasado porque estaba haciendo clase. No. ¿En híbrido o en presencial? No, estaba haciendo clase online, pero normalmente hago híbrido. Pero en fin, eso es otro tema. Oye, no, quería hacer un comentario, porque se tocó el tema de cómo se relaciona con las empresas. Nuestra experiencia, tú lo mencionaste, con Antofagasta Minera, es que lo que hicimos es un objeto que ellos pueden usar, que es un instrumento de planificación, no vamos a entrar en detalles, pero no lo usan frecuentemente, es decir, lo usan no porque no quieran, es porque no necesitan, porque planifica de manera estratégica, entonces lo deben usar cada 6 meses, cada 4 meses, y de repente viene una especie de rush donde ellos durante 2 días están corriendo y luego no corren más. Y de repente preguntan porque algo les pasa que no les funciona, hay que hacer un pequeño update del sistema, en fin. Y eso hace que sea difícil, y ahí paso al tema de los negocios, porque se ha preguntado por ahí si se cobra, cuánto se cobra. Es difícil cobrar, porque yo he conversado con Ginés y me dice, es que es tan poco el tiempo que lo usan y luego lo sueltan, y es tan barato, no le voy a mandar una factura por 20 mil pesos, o sea, no puedo, porque entonces hay un problema del modelo de negocio, porque además ellos no quieren salirse de allí tampoco, porque tienen capacidad de cálculo, lo hacen de forma remota, y tienen un software potente que nos costó plata porque está instalado ahí, comprado por el CMM, digamos, ¿no es cierto? Y que ellos no están dispuestos a comprarlo porque lo van a usar cada 6 meses. Entonces prefieren hacerlo casi gratis y a veces... Y pagaron el desarrollo. ¿Te das cuenta? Pagan el desarrollo, pagan el producto y luego lo usan, pero casi eternamente sin costo adicional. Hay un problema de... Tampoco nos duele mucho, pero hay un problema de modelo de negocios ahí que sería bueno... conversar, digamos, sí. Cómo se hace, o bien un spin-off que saque esto fuera claro. Y ya, ¿se fija? En fin, hay que buscar una manera, pero sí. lo quiero hacer como comentario por una de las complejidades que hay. El otro tema es que ciertas empresas muy grandes, porque por ahí se mencionó Codelco, no tienen tendencia a invertir en investigación o en infraestructura para investigación, porque toda esta infraestructura, si uno mira para lo que se usa, es mucha investigación también, y Codelco dice, no, yo compro producto, no es que lo digan, uno lo siente que lo están diciendo, sin decirlo, compra el producto, lo compra el desarrollo. Entonces hay un tema ahí que es un poquito complejo de manejar entre la relación entre universidad y empresas. Uh-huh. Era un comentario que quería hacer nada más. Sí. No, con respecto, por ejemplo, a la experiencia con Antofagasta Minerals, el uso anual es tan bajo que incluso si uno le cobrara muy, muy caro, no sé, sería 100 mil pesos al año, o sea, es medio ridículo. Para nosotros es mucho más importante, bueno, ya pagaron todo el desarrollo y ahí sí pagaron bien. Para nosotros es mucho más importante que las empresas se mantengan usando esta tecnología porque les crea necesidades y porque va en beneficio del país en definitiva. O sea, si una empresa empieza a usar cada vez más HPC, quiere decir que el nivel de uso, el nivel de simulaciones que está haciendo va creciendo. Así que yo creo que, o sea, si tú me preguntas si una empresa usara unas poquitas horas al año, incluso podríamos tener uso gratuito hasta un cierto nivel, porque eso redunda en que el país mejora. O sea, es una inversión. Los estados siempre hacen inversiones, además. No solo en el estado, sino en las empresas. Y los países europeos
nos llevan harta ventaja en eso, en que el Estado invierte en las empresas, invierte en tecnología, invierte en subirles el nivel. Y también es rol de la universidad hacer eso, yo creo. Igual me parece muy interesante el tema y no puedo evitar no meter la cuchara. Igual hay algo que para mí es súper importante dejar claro, o sea, cómo realmente otros centros de supercómputo lo hacen, porque otros centros de supercómputo a nivel mundial sí tienen relaciones con la empresa y sí tienen beneficios grandes. De hecho, que fui ayer o antes de ayer, veía una noticia que el PSC estaba firmando, estaba construyendo un edificio y ha firmado otros nuevos contratos con Repsol. ¿Cómo ellos lo consiguen? Básicamente hay que tener en cuenta cómo funciona el centro de supercómputo, otros centros de supercómputo de mayor tamaño, casi cualquier otro centro del mundo, se podría decir. Tienen, o sea, el PSC, el Centro de Supercomputación de Barcelona, tiene 500 investigadores, ¿no? Yo creo que irán ya por 700 investigadores que realmente cuelgan en el centro. Y ellos lo que no venden, o sea, lo que es barato son las horas de cómputo. Lo que es caro es el valor agregado que está por encima del producto que le llega a la industria. La industria tiene un problema, se le acerca en este caso Repsol, una industria petrolera, y quiere hacer una perforación. Entonces, si hace la perforación en un lugar equivocado, ¿cuánto le sale eso? Realmente, obviamente pierde muchísimo dinero. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por hacer la perforación en el lugar correcto? Mucho dinero. Entonces, al final, si efectivamente tiene un grupo detrás de investigadores que al final te crean ese producto, que llegan a la industria y le pueden ofrecer esa venta final, de decirle, y mira, esto es lo que te podemos ofrecer, ahí es donde realmente se mueve una gran cantidad de dinero y donde hay un impacto relevante, no por la hora de cómputo en sí, pero tal como nosotros estamos funcionando ahora mismo como en el HPC, nosotros no tenemos investigadores detrás. Si hay algún investigador de alguna universidad que resuelve el problema, lo normal es que el valor agregado lo aplica él y por lo tanto el negocio lo hace el investigador y nosotros solo nos quedamos con la hora de cómputo. Al no ser un centro de investigación, lo único que podemos ofrecer es esa capacidad de cómputo y eso obviamente nunca se va a valorar igual que el valor agregado que comentaba antes del producto final. Y estamos muy limitados al respecto. Bueno, Ginés está en España, así que son como a las 3 de la mañana ya. No, estoy en Chile, al final. Chile. Estás en Chile. No pude viajar a España. No por el momento. Qué pena. Bueno, de todas maneras, yo creo que tenemos que ir redondeando las últimas ideas. Así es que les dejo la palabra a ustedes y, por supuesto, muy, muy agradecida, Jaime, por tu generoso tiempo y a Ginés también, que se nota que son súper entusiastas, que les gusta lo que hacen, apasionados. Y siento que también nosotros somos universidad pública y tenemos que hacer estas cosas también como de forma genuina, por así decirlo. Entonces, estoy muy contenta con eso también. Nosotros estamos muy contentos también, Alejandra. Gracias por la oportunidad de poder llegar a distintos grupos, a los más jóvenes, a los estudiantes. Cuanto más se conozca sobre este proyecto, va a haber más usuarios, va a haber un uso más alto de toda esta infraestructura. Para nosotros, ojalá esta infraestructura estuviera al 100% siempre. Es plata que el Estado de Chile pone, tiene que ser gastada de la mejor manera posible, sacarle el mayor brillo posible. Y en eso es todo el día para nosotros. Todo el día para Ginés y el equipo. Me parece que están conectados por ahí Pedro, Eugenio, un gran abrazo para ellos. Son buena parte del servicio que se da. Así que un abrazo para ellos también. Y a Hernán, a nombre del SEC, lo estoy mirando acá, no sé si hay alguien más del SEC conectado, Hernán es súper buena onda, hace una labor extraordinaria el SEC en ese data center con los recursos limitados que siempre tenemos. Pero le sacamos brillo a ese lugar, ¿no es cierto, Hernán? Yo quería decir que a mí me gustaría que en la iglesia Sacramentinos, que está ahí cerca de la facultad, ahí se podrían poner también unos supercomputadores. Sería bueno. Sería bien. Ya, pues vamos dando por cerrado nuestro conversatorio. Agradecer a todo el equipo que conforma el NLHPC. Así es que les damos las gracias a todos y todas. Y va a quedar el conversatorio grabado, tanto en las redes que tiene Ginés, más en las nuestras, y cuenten con todo nuestro apoyo para el máximo de difusión. Si tenemos que hacer otro conversatorio, en otro horario, feliz de ayudarles con la organización.
genial. A lo mejor el tema específico, no sé, por, cómo se usa el HPC para la astronomía, o podría ser un tipo de conversatorio también, o, sí, o para sí, la bioinformática, sí. O exacto. Cuáles son las aplicaciones más importantes de la facultad que se usa en esto. Nosotros conocemos hartos grupos, así que podríamos tal vez... Sí, cuenten con nosotros para hacer más conversatorios. Ya, pues, gracias. Un gusto. Chao, cuídense, cuídense. Cuídense chao, todos, chao, gracias. Gracias a todos. Chao, Cervet. Un abrazo. Chao, Cervet. Muy bien, Cervet.